Señora, no compre pelucas usadas. Un informe de nuestro equipo de producción para cuidar la salud y especialmente la salud del valero de las mujeres que compran postizos, sí, pelucas, rodetes o lo que sea. ¿El rodete se vende separado también? Sí. No, bueno, si usted lo quiere postizo, puede comprar un rodete postizo, pero cuidado, porque si usted ignora la procedencia de la peluca o lo que sea, bueno, corre el riesgo de comprar una peluca contaminada, pelucas de mala calidad, Fábregas. Estamos hoy sí, con Pablo Fábregas. Vamos a aplaudirlo en este mismo momento. Sí, gracias. Esta es por mi peluca. Qué bien sí, le queda. Es nueva esta. Casi toda mía. Hay que comprar la nueva. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ha de saberse que nosotros tenemos, digo yo como representante de los verdaderos fabricantes de pelucas, uh-huh, vendemos pelucas nuevas, desinfectadas, con desinfección garantizada. Nosotros cada 8 meses... ¿8 meses? Las mandamos desinfectadas. Y por los piojos. ¿No es mucho? Imagínense, usted se compra una peluca, va con toda ilusión a ver a su novia, que cuya estimación venía decayendo. Sí. Se pone una peluca, la peluca de hombre igual es un poco más, no está tan socialmente aceptada como la de mujer. No. Y encima se agarra piojo. Su mujer, su novia, le empieza a acariciar, y mira cómo te ha crecido el pelo, qué sé yo, y ve que unos desagradables ácaros deambulan por todo el perímetro de la peluca. Pero el piojo le va a la peluca, si al piojo le interesa el folículo piloso. No, el piojo. La... No, no, yo nunca, usted firme como piojo en peluca. Está a la espera el piojo de la peluca. No, no, ¿por lo qué? Sé, no lo sé. La peluca, discúlpeme, porque hay dos grandes vertientes de, en la fabricación de pelucas. ¿Cuáles serían? Que sería la peluca sintética artificial, sí, devenida de la industria. Y la peluca de pelo natural. Ah, eso es difícil, ¿no? Porque hay que comprar, primeramente, el pelo natural a personas que, habiendo perdido su fortuna, sí, bueno, están interesadas en recaudar fondos, acomodar el lugar, entonces venden su peluca. Hemos contado acá más de una vez que en Escocia, durante años de mucha escasez, había gente que vendía su peluca, sus pelos en realidad para hacer pelucas, y que cada vez lo vendía más corto. ¿Entiendes? Más rápido. Vendía la peluca y después decía, ay, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué otra cosa puedo vender? Vendía el pelo, ¿no? Y el pelo, pero no me crece. Y esperaban, ¿no? Un día, 2, 3, 4, 5. Más sí. ¿Cuánto tardará esto en crecerme? Y 6 años más o menos, sí, decía el peluquero. Y no, yo lo vendo ahora. Y tengo una peluca de pelo corto que son las más baratas. Sí, sí. Difícil eso. Casi una cofia más que una peluca, ¿no? Claro, como una, sí, 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 como de esos gorros de la natación que antes se venían algunos con pelos de goma, ¿se acuerdan los de que usaban algunas señoras mayores? Yo lo he visto a Rolón con un... No, no. Con una gorra de esa, le juro, le juro. Sí, sí, no. Fuimos a un hotel y para usar la pileta de ese hotel te obligaban a ponerte esa gorra que parecía los habitantes del futuro de la máquina del tiempo. Sí. Y Rolón era el único que se la ponía. Pero no con pelos de goma, ¿no? Todo lo demás no nos poníamos la gorra esa y estaba la pileta con una capa de aceite, parecía el riachuelo, que provenía de la gomina de todos nosotros. Imagínense si tiraba Dorio, yo, todos esos tipos que había ahí, ¿no? Eli Bernassi. Claro, pero Rolón dice usted que tenía puesta... Rolón algo... sí, se ponía eso y se sacaba foto. No, pero la peluca es otra cosa, o sea... Digamos, el concepto sería el mismo. No, pero mismo. La peluca como la fabricamos nosotros, que es con pelo natural. Ah, ¿es natural todo lo que es? Pelo natural, nosotros lo compramos individualmente y a veces a peluquerías. ¿A peluquerías? Vamos, a la hora que cierran, vamos a la peluquería, cuando el tipo está barriendo, y le decimos,
¿Qué, lo va a tirar? El señor. Y el tipo ya tiene hay una parva de pelo que viene con pucho, chicles, cosas así. Y digo, le compro todo eso por 20 mangos. Y el tipo agarra viaje y por ahí hay pelo bueno, ¿eh? Pero tiene que andar clasificando los después colores. Después nos juntamos a la noche, ahí en una mesa muy grande, ponemos todos los pelos arriba de la mesa, somos como 10. Bueno, esto no es un pelo, sí. Esto tampoco. Y en unos casilleros ponemos rubio, rubio, morocho, morocho. Pelo a pelo. Pelo blanco, pelo por pelo. Este no, ondulado. Ah, pero... Muy ondulado. Pero la mano de obra encarece mucho el producto. Sí, carísimo. Carísimo. Lo compró barato, lo compró por 20 pesos, pero es se le encarece. La gente, claro, pero la plata está ahí. En las horas, hombre o mujer. Sí, sí, no, sí, sí. Que empleamos en hacer esa selección. Porque a usted no le gustaría tener una peluca con un paisano de cada pago. Sí, no. Una peluca que arranque morocho. No. Usted queda como un tobiano, así. Sí. Un muestrario de pelos. No, nosotros todos pelos de la misma onda, ¿no? ¿Y no probó con juntarlo a todos, hacerle la planchita y teñirlo? ¿No era más barato? Mire, usted junta todos los pelos distintos. Los pega, no sé con qué método, plasticola, engrudo, lo que sea. Y los tiñe. Los alacia para que sean todos al rulo no, tener el bueno, y los tiñe. Veo que usted realmente es de esos empresarios sin escrúpulos que están tirando abajo ese negocio. Este negocio. Sí, discúlpeme. Porque cortan todos los pelos del mismo largo, los tiñen o los pone lacio o los enrula. Bueno, señor. Y el día de mañana se le va la tintura y el tipo descubre que ha sido engañado. Hemos ¿qué tenido hace usted cuando el tipo viene con todos los pelos? Chorreando. Claro, uno largo, uno corto. Ahí grito, es el frizz. Claro. Bueno, no. ¿Cómo es la fábrica, el proceso de fabricación buenas de la tardes, peluca? Sí. Buenas tardes. ¿Cómo es? Bueno. Porque es que es una malla plástica lo que... ¿De dónde agarra el pelo? Sí, usted? Tenemos varias maneras. Tenemos una malla plástica, pegamos todos los pelos ahí, el tipo se lo pone, una gorra, vamos. Ah, bueno. Eso, agarramos una gorra. Pero eso es una gorra peluda. Exacto. No es una peluca. Podríamos llamarlo así. Y la cosa superior es el implante. Claro. El implante. Nosotros, ya lo hemos contado aquí varias veces, tenemos un muchacho que es cirujano, cirujano, operaciones del cerebro. Ajá. Ahora, como a nadie le importa, se pasa algo más rentable. Que claro, el tipo te corta toda la tapa de los sesos. Ah. Te quedas ni lo sentís. Entonces, nosotros con un taladro muy finito le hacemos unos agujeritos en la tapa de los sesos. Vos te vas a tu casa sin la tapa, con una especie de gorra. No, sin la tapa no, porque es peligroso. Sí, bueno, por ahí. Tu mujer empieza a cocinar, ponerle un bife a la parrilla, vio el humo. Se toda te va la el grasa. Humo a los sesos, no se te va más. Y siempre estás sintiendo olor porque ya está el cerebro incorporó ese olor a bife a la parrilla y tu vida posterior va a ser un drama. No, te vas con una pequeña gorrita de plástico que te la damos. Y al otro día venís. Mientras tanto, a la noche nosotros laburamos y pelo por pelo, unos agujeritos, lo pasamos por el agujerito y le hacemos un nudo para que no se salga. Y cuando vos venís, te metés otra vez la tapa de los sesos. Sí, pero lo dices, y te tan vas tranquilamente. ¿Eh? Y sí, ¿cómo crees que te lo diga? No, no sé, me parece te vas algo tranquilamente. Más serio. Lo hacemos con cuidado. Bueno, sí, me imagino. Para que no andes con la tapa floja, ¿viste? Le ponemos un poco de pegamento que usamos, se usa mucho para huesos, cosas así. No haga chiste. No, pero me parece extraño. Más o menos queda fijada. Nos fijamos que no está al revés. ¿Ha pasado eso? Y ha pasado, por ahí el tipo tiene el jopo en la nuca. Tiene un remolino el tipo después. Y escúcheme, bueno, ¿eso es peinable? ¿Es qué? Es peinable, es peinable, lavable. Con cuidado, porque por ahí, si vos te peinás para atrás, por ahí ves que se te escapa la tapa de los sesos, te cae a tus espaldas y te ves en el espejo con toda la masa encefálica al aire.
no queda bien. No, señor. Más si, por ejemplo, si vos acostumbrás a ir a los bailongos y te peinás entre pieza y pieza, como hacen algunos, empiezan de acá a peinarse, ¡pah! Se le cae la tapa de los sesos. Una ¡sale cosa, del baño! Ya que se te salga la peluca es malo. Sí. Que se te salga la tapa de los sesos es horrible. Más si vos no confesás, por ejemplo, a tu novia, si mirá, tengo el pelo así, así, no, ella te empieza a acariciar, en un momento violento, así, de pasión, no. Te tira de los pelos y se queda con... otra vez, mirando tu masa encefálica. Y vos, ¿con qué cara la mirás? No. Ya, cualquier cara que uno ponga con los sesos al aire es una cara inadecuada. Sí, señor. Es así como diciendo, y bueno... ¿Y tiene ¿Qué querés decir mientras te la pones apresuradamente? Veo cómo hacen los que pierden la peluca. Sí, con una prisa desaconsejable, que a veces si la ponen mal. Bueno, sí, no, todo eso es inevitable, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. No, pero se la tiene que sujetar con algo, veo como los cascos que se atan así. Sí, como el señor, claro. Abajo de la con barba, una barba disimulada. De la barba candado que dice tener, en realidad lo que tiene es, ¿cómo se llama eso, che? Elástico. No, tiene un nombre criollo. Lo que sujeta el sombrero o el casco. Lo que sujeta el sombrero, ¿no? ¿Cómo se llama? Para, sabe. Para que el pampero no nos deje... Un gaucho en la sala no hay. Bueno, no importa. Usted se pone eso. Ajustable. Ajustable y usted lo tiene oculto por la barba. Yo lo felicito porque usted la peluca que trae es una de las mejores que he visto, ¿eh? ¿Dónde las compra? Bueno, estas son de afuera, estas hablan inglés, como se dice. Ah, la trae de afuera. Ah, todas, sí. La voy a probar, generalmente me aconsejan y a probarse la peluca y después te la mandan. Claro. Porque si no llega a ser de otro talle y creen que soy cabezón, yo no soy cabezón. Tengo mala la peluca. Claro. Es de otro talle. Claro. Se la compró chica. Sí. En este caso, grande, por favor. En Australia, en Australia las hacen muy grandes, porque son muy cabezones los australianos. Ajá. Si no, no vivirían allí. Y vos te la ponés y te baila la peluca. ¿Ah, sí? Te baila, sí, sí. ¿Y entonces cómo la hacés? ¿Para arrollar? Vos te das cuenta por la vista, empezás a no ver. No, ¿y no se vende en conjunto, digo, con otros postizos, como puede ser la barba del señor? Sí, se vende. Acá vendemos toda clase de postizos. Mire, una trenza. Ah, mire, qué lindo. ¿Y esta? Por ahí quiere un capricho. Sí. Un día se pone una trenza y se la pone. Es difícil porque hay que pegarla a la trenza. ¿Cómo hacemos? No, tiene un gancho, me parece. ¿Y a dónde me la engancho? ¿Y en el pelo? En un agujero que oportunamente me hago en el cuero cabelludo. Ah, no. No, pero... Tampoco ponérsela así nomás, ¿vio? Poner en la oreja. No, señor. Eso va enganchado, tiene un doble clic. No va cosido incluso, ¿ves? No se habla de la trenza cocida. Para mí es la famosa trenza cocida. No sé, es otra cosa la trenza cocida. Se da con crochet, por ahí te hacen un nudito de crochet. Hay un tipo, sí. Ahora, si usted es pelado y quiere tener una trenza sola, ahí se complica, ¿no? La trenza de los manchúes. Sí, esa era propia, me parece. Era propia, pero algunos que querían presumir de manchúes... se hacían... ¿El postizo? Se hacían coser a la piel. Sí. A un cirujano, iba. Pero es una intervención también quirúrgica, es un riesgo. Bien, llámele como quiera. Escúcheme, pestañas postizas. Aquí tengo, espere. De esas bien dobladas, de las bailarinas. De las bien largas, pero cuidado, ¿eh? No se entusiasme, porque uno se entusiasma y dice, ay, qué linda me queda, y después no ves. Yo trabajo en el hospital Pirovano. ¿Sabés cuántos accidentes de moto hay? La gente, el tipo se escracha porque no ve por las pestañas demasiado largas. ¿Cuántos? No sé, te pregunto si sabes. No sé yo, sí. Usted pero trajo el dato, yo no lo sé. Numerosísimo. No, ¿por qué se imagina? No lo sé, no hay ninguna estadística. Bueno, mire, estas tienen... Son para mi novia, le digo, las... estas son autoadherentes. ¿Las suelta y se adhieren? ¿Cómo es eso? Las novias. Ah. usted se las pega así y ya está, ya vienen con un pequeño pegamento. Pero cuidado, porque es traicionero esto, ¿eh? ¿Por qué? Y porque usted por ahí se le pegan a cualquier cosa. Ah, bueno, no. Por ahí ella lo saluda y sin querer la pestaña toca su piel y después hasta que no tiene el disolvente que no se está consiguiendo ahora. ¿Pero cómo el disolvente, señor? No están consiguiendo el disolvente y le quedan
las pestañas de ella pegadas a usted y andan los dos juntos así, que parece que se hubieran puesto de novio ayer y que usted fuera Manuel Moreira. En su empresa están teniendo problemas con los pegamentos, la tapa de los sesos que se corre, las pestañas... Sí, sí, dependemos mucho de la industria del pegamento. Veo. Acá la industria del pegamento nos va a salvar a todos. ¿Ah, sí? Sí, sí. En principio había mucha corruptela en la industria del pegamento porque se evadían los impuestos. Ajá. Después hubo una investigación y muchos de los dueños de estas empresas quedaron pegados. Ahora, hay que calcular, digo, se lo digo a usted como fabricante de postizos, de pestañas postizas. ¿Usted fabrica pestañas postizas? No, usted. El peso de la pestaña tiene que ser estar acorde a lo que el párpado que puede levantar. Señor. Porque si el párpado no puede levantar... una persona débil no puede levantar una pestaña de medio kilo. Si usted tiene un párpado flácido... Eso no para trabajado. Pato Mica, vio que levantan, hacen ejercicio de pestaña, ni bien se levantan, levantan y bajan las pestañas muchas veces. Tiene un músculo, el músculo pestañador, que levanta cualquier cosa, pero una persona débil, un niño, por ejemplo, y no puede levantar esas pestañas. Y, no, por y eso después hay que... a uno le queda la cosa de ayudar el pestañeo con los dedos. Claro, queda es feo una eso. Costumbre, queda feo. Usted está en el cine... Ah, no. ¿Qué haces? Dice tu novio. Sí. Estoy pestañeando, ya lo ves. No, no queda bien. No queda. O sea, es preferible tener la pestaña corta y no poder levantarla. Sí. Aparte da pavote uno con la pestaña medio cerrar, parece que no está prestando atención. Claro. Sí. Pero también si se pone las de abajo muy pesadas, le quedan los ojos como los perros. Ah, sí. Muy caídos. Muy caídos. Melancólico está siendo. Tenemos cejas postizas también, ¿eh? Ah, yo quiero llevar el juego. Aquí está. Ceja de pestaña. Vienen de a dos. Pero esto no le podemos vender una. No, está bien. ¿Quién va a querer una? Un español. Es una tupida. Sí, o una levantada en B y otra recta ceja para intelectual. Claro, el gesto es una levantada en B, que quiere decir estoy teniendo un pensamiento agudo. Sí. Y la otra recta. Y la otra recta, naturalmente. ¿Y se pegan sobre las que uno ya trae o se tapan? No, eso es cuando las que uno ya trae han desaparecido por erradicaciones de cualquier índole. Bien. Un fogonazo. Se van perdiendo las cejas. Se van a lo largo de la vida, o le crece más como los pelos de la oreja que un día le sale. Un pelo de ceja, aquí tenemos nosotros también, claro, es difícil comprarlos. Sí, pero aquí tenemos esta cajita, pelos de ceja, y no se recupera más. Sí, pero... Te depilás un pelo de ceja y pensalo, por eso hay que pensarlo. Mucha gente a veces se hace un tatuaje, etcétera. Sí. Con los pelos de ceja lo mismo. ¿Es lo mismo? Uno se arrepiente, pero ya es tarde. Bueno, pero no sé, guardar los pelos tampoco... No, que... no los tiene que guardar, los tiene que no sacárselos. Sí. Así que, sí, lo bueno del pelo o de la ceja postiza entera que vendemos es que se usa también como bigotito. Ah, se lo puede bajar. Claro, y un día anda con cejas gruesas y al otro día bigotito. Sí, pero la orientación del pelo del bigotito no es la misma que la de la ceja. Pero bueno, va para el costado, porque ceja con flequillo queda feo también, ¿eh? Sí, sí. La ceja apuntando hacia abajo. A flequillada. Es horrible. Va a parecer un bigote. Sí. Se la peina raya al medio. Bueno, mire, lamentablemente tenemos que cerrar. ¿Ya cierra? Sí, ya cerramos. Pero no me va a pegar la tapa de los sesos, por lo menos, mira cómo estoy. Venga mañana a primera hora, que ya se la tengo. La tiene seguro, porque mire que tengo un casamiento. Sí. Cuidado, no cabecee. No. Bueno, está bien. Si usted dice que esto es seguro, yo me marcho así. Póngase, ahí está. Cuidado con la lluvia también, ¿eh? Sí, hoy está. Porque cuidado, le entra agua a los sesos. Sí. Y ya empieza con unos pensamientos que vaya a saber dónde lo conduce. Señor, pero ahora me llena de temor. Bueno. Retírese, tenemos todavía un bailongo pendiente, no podemos estar perdiendo tiempo porque usted... No, bueno, está bien, pero... Estoy sin la tapa de los sesos, ¿qué me va a pasar? Bueno, sea melindroso, señor, y váyase. Bueno, señor. Bueno, ¿qué se dice ahora cuando termina una... Un bloque. Un bloque. Hasta luego. Ah, está. Hasta luego. Pausa.